Dueña, diputada presidente. Adelante, diputado. Tiene razón el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que gobiernos de distinto signo partidista nombraron en su momento a Carstens o a Gil Díaz, pero así nos fue. Es decir, la alta capacidad, los altos estudios, la gran especialidad de estos personajes pareciera que fue lo mejor para el país, y haber hecho uso de los cuadros técnicos profesionales de alto nivel parece que fuera el gran atributo y la gran decisión. Pues el problema es que estos altos funcionarios llevaron a México a una situación de enredos y también de falta de crecimiento, de desigualdades, de privilegios, de gente que muchas veces se les devolvió los impuestos, y tuvimos y tenemos todavía una gran desigualdad en el manejo de las contribuciones. No fueron las mejores decisiones, al contrario, no es garantía de que aquellos que han estado ocupados en los altos niveles estén ahora encargados de las responsabilidades. Y es precisamente el tema de la reforma. Miren ustedes, lo que dice el texto vigente es que el requisito para nombrar al jefe del Servicio de Administración Tributaria es haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio. Y tiene razón también una diputada que me antecedió en algunos turnos al decir que las leyes deben de ser generales y que no deben de tener dedicatoria. Pues esta redacción, tal y como está aquí, tiene dedicatoria. Es decir, ocuparán el puesto de jefe de la administración tributaria aquellos o aquel que hayan desempeñado cargos de alto nivel decisorio. Es decir, los que ya han sido, los que han estado al frente de las materias fiscal, aduanera, al frente de esas responsabilidades, lo que han hecho ya su labor, y esa labor es una labor que no convence a todos los mexicanos. Porque tenemos, y ya se han dado cifras aquí, una situación de bastante desigualdad en el manejo tributario, porque mientras se pagan grandes cantidades de contribuciones por parte de los trabajadores y por parte de las clases medias, tenemos privilegios todavía en la cúpula del poder económico que no están contribuyendo decisivamente a lo que debían de estar haciendo, es decir, contribuir al mejoramiento y al progreso del país. La reforma propuesta viene a dar certeza en la capacidad y competitividad de los titulares del sistema de administración tributaria. En efecto, la titularidad del SAT requiere por su propia naturaleza de una alta especialización en la materia. Establecer requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a dirigir una institución fundamental del Estado perfeccionará la función pública y derivará en una política generadora de calidad y capacidad constante. No estamos hablando de toda la gran cantidad de cuadros que se han formado y que han sido resultado precisamente del desarrollo y el esfuerzo que ha hecho este país por tener gente profesional. No estamos hablando de quitar a todos los servidores públicos, estamos hablando del titular del Servicio de Administración Tributaria,
que va a ser una decisión nueva, una decisión genuina, una decisión que responda a los intereses del pueblo mexicano y en este caso también a los intereses de transformación que se van a instaurar el próximo 1 de diciembre. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. En el uso de la palabra.